es una asociación civil que se crea en el 2006 y cuyo objetivo primordial es impulsar la educación en artes. Pues la educación en artes en el contexto escolar, pero también en zonas marginadas. Comenzamos con dos programas. Directamente comenzamos en las escuelas con el programa Aprender con Danza y con el programa Artistas en las Escuelas, que es el vínculo entre los artistas y la comunidad escolar a través de presentaciones, de funciones de danza, de presentaciones musicales, de grupos y de solistas. Para el 2008 nos entregan en comodato el edificio que hoy estamos, que es la Nana Aquel, la canción. ¿Por qué se buscó un edificio en el centro histórico que pudiera estar aquí? Bueno, primordialmente porque nuestra vocación es totalmente social, es realizar actividades con carácter netamente social, y porque el centro histórico para nosotros representa, simboliza lo que es México, la belleza, pero también la pobreza. Entonces, surge la Nana, se abre en verano del 2009, después de las remodelaciones que se le hacen, y tiene, digamos, dos objetivos. Primero, atender a través de diversos talleres de la música, de la danza, de las artes circenses, atender aquí a la población vecina y atender a los artistas profesionales, brindándoles formación en la educación en artes. El grupo se llama el grupo de la selección secundaria y este grupo comienza porque se les da a estos chicos el taller en sus escuelas. Y entonces los maestros del programa Aprender con Danza escogen algunos alumnos, candidatos que disfruten mucho la clase. E incluso el año pasado decidimos que algún alumno que tuviéramos, que tuviera algún conflicto, que pareciera que tiene algún conflicto, y que el hecho de cambiarlo de entorno le pudiera ayudar mucho, ¿no? Entonces tenemos un poquito esas dos, ¿no? Y entonces para que los alumnos que están seleccionados porque tienen muchísimo entusiasmo, jalaran a los alumnos que les costaba un poco de trabajo y hacer un grupo especial que están becados y que vienen aquí a tomar una clase especial diferente. Hice un espacio de confianza, de alegría, donde aprenden y que afuera esto los hace ser mejores personas y tener aprender otro tipo de valores, eso es lo que aprenden aquí, ¿no? Que deciden que este ambiente les gusta más que otros y entonces cuando salen de aquí buscan el ambiente que tienen. Pero lo que sí notamos fue que esa generación, que fue la primera, venía de diferentes escuelas y se hicieron un grupo de amigos. Y ahorita, aunque ya no vienen aquí, son los mejores amigos, y aunque ya nos dejaron de estudiar y ya no están trabajando, ya no tienen amigos en otros lados de su trabajo, que muchas veces, sobre todo en esta zona, pues es un ambiente un poco más agresivo y hay mucha drogadicción también. Y ellos ya tienen sus amigos, que son los que hicieron aquí en el taller, ¿no? Y entonces, aunque se salgan, algunos permanecen, ya son un círculo, ¿no? Y se mueven, ¿no? Y se conocen aquí, y comparten esa alegría. Eso fue como uno de los grandes que hemos visto. El primer obstáculo es los recursos financieros. Digamos, eso ha sido nuestro obstáculo principal para poder realizar más allá de lo que hemos realizado y que hemos obtenido y que ha sido mucho también, ¿no? Otro obstáculo que hemos encontrado ha sido, en un principio, esa resistencia a lo nuevo, a lo que puede cambiar. Vamos poco a poco apoderándonos y el público y nuestros vecinos se van apropiando. Bueno, número uno, porque siempre buscamos actividades que sean incluyentes, desde el costo, son talleres que se dan, son trimestrales,
y el costo es de 350 pesos. O sea, es nada en comparación con otras actividades que cuestan aquí en México y en la Ciudad de México mucho más caro. Dos, para nosotros es importantísimo tener la vinculación con nuestras, con nuestros vecinos, en esta sensibilidad, en esta saber transmitir y en este responder a una necesidad real de atender a poblaciones que están en zonas de alta marginalidad o en el contexto escolar. Digamos, eso ha sido para, yo lo veo que ha sido las fortalezas más importantes de CONARTE. And shout and let it out. We say no.